chicos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video. Y bueno, pues en este video les voy a enseñar dos cosas de Gravity Falls. Y bueno, pues primero tengo la gorra de Dipper, que bueno, pues ustedes si quieren tener una así, nada más busquen la gorra con acá blanco, acá como este tipo, este broche igualito, porque así es la gorra. Acá pues un color azul, no importa si es fuerte o claro, pero la de Dipper es como azul marino o cielo, a veces se le ve. Y pues nada más manden a que le impriman pues un pino y bueno, así ya pues yo ya tengo mi gorra de Dipper. Y otra cosa que les quería enseñar, bueno, ya la habrán visto, es el libro de Gravity Falls. Este nada más mi mamá me compró unas los materiales y más adelante me ayudó y ahorita les voy a decir qué. Y bueno, pues aquí tenemos la mano con el número 3, acá está roto. Acá tenemos pues las orillas de metal y acá tenemos pues lo pone el libro. Y acá no le hice nada porque la serie jamás se ve si está atrás, lo que hay atrás. Y bueno, pues si lo abrimos, la primera hoja está listo, que dice propiedad de... Como en el libro verdadero, que no dice de quién y está arrancada la hoja. Acá dice volumen 3. Y bueno, pues aquí está abierto y aquí tenemos. Y ahorita van a ver que las hojas están como mordidas, que están quemadas para dar ese tono como de antigüedad. Y están como medio amarillentas porque las metí en café muy concentrado. Y bueno, pues aquí dice los unicornios y hay datos de unicornios y hay pues... dibujos que yo los hice, no calqué nada, yo los hice ni imprimí nada. Y bueno, pues esto me tardó un día. Esto sigue quemado y aquí hay otra cosa. Las páginas de las cestas las saqué de internet. Busqué y leí los capítulos, las cestas que hay, las páginas. Y yo nada más las escribí en español y metí algunas cosas. Y bueno, pues aquí hay otro. Los fans se han de reconocer estas páginas. Aquí hay unos jeroglíficos. Así estaba el libro, no inventé nada. Bueno, adelante las palabras. Aquí hay unos algo sobre los aliens. Aquí hay algo sobre los zombies. No sé qué diga, no me lo aprendí de memoria. Y aquí hay algo sobre los gnomos. Todos los dibujos los hice yo, mi mamá solo me ayudó a quemar las hojas y me compró el material, yo forré el libro y yo hice todo, por eso está feo. Aquí dice sobre los zorros flotantes y aquí está sobre los vampiros gigantes. Y bueno, pues aquí hay los fantasmas. Y pues si ponen una luz ultravioleta, como en el verdadero libro, hay... pues cosas escritas, pero no tengo luz ultravioleta, pero sí hay, se los juro. Y bueno, pues aquí ha de haber... ¡Ay! Aquí hay sobre estas cosas. Aquí hay... A ver. Aquí hay otra. Bueno, no son muchas si no lleno esto del libro porque no hay tantas hojas en el verdadero libro. Y la última hoja. Y ya todo se acaba acá. Y el típico logo que pasa en el final del libro, todo acá está vacío. Y bueno, pues pronto lo voy a forrar y hacerle más modificaciones. Y bueno, pues espero que les haya gustado el video de hoy. No olviden suscribirse y darle like. Y hasta la próxima.